Historias Pulp presenta La familia del Bourdalak. Alexei Tolstoy. En el año de 1815 se reunió en Viena lo más distinguido en materia de erudición europea. Espíritus brillantes de la sociedad y de enormes capacidades diplomáticas. Cuando el Congreso concluyó, los monárquicos emigrados se preparaban para regresar definitivamente a sus castillos. Los guerreros rusos a ver de nuevo sus hogares abandonados, y algunos polacos partían a disgusto por tener que llevar con ellos su amor a la libertad a Cracovia, para ponerla bajo la triple y dudosa independencia que supuestamente habían logrado el príncipe Metternich, el príncipe de Hardenberg y el conde de Nesrod. Parecido al fin de un baile animado, la reunión, hacía poco tiempo muy concurrida, se redujo a un pequeño número de personas dispuestas al placer que, fascinadas por los encantos de las damas austríacas, se demoraban en cerrar el equipaje y postergaban su marcha. Esta feliz sociedad, de la que yo formaba parte, se reunía dos veces por semana en el castillo de la señora princesa viuda de Schwarzenberg, a pocas millas de la ciudad, al lado de un pequeño burgo llamado Hietzing. Los buenos modales de la anfitriona del lugar eran realzados por la gentil amabilidad y la finura de su espíritu y hacían deleitosa la estancia de su residencia. Las mañanas estaban destinadas a dar paseos. Merendábamos todos juntos en el castillo o en los alrededores, y en la noche, sentados alrededor de un agradable fuego de chimenea, nos entreteníamos conversando y contando historias. Estaba estrictamente prohibido hablar de política. Ya habíamos tenido demasiado y preferíamos los relatos de leyendas de nuestros respectivos países o de nuestras evocaciones. Una noche, cuando ya cada uno había contado alguna cosa y nuestros ánimos se encontraban en ese estado de tensión que por lo común la oscuridad y el silencio incrementan, el marqués de Urfé, viejo emigrado, a quien todos estimábamos por su alegría juvenil y por la forma atrevida de hablar de su antigua buena fortuna, aprovechó un momento de silencio y tomó la palabra. «Vuestras historias, señores», nos dijo, «sin duda son asombrosas, pero es de mi parecer que les falta algo esencial, quiero decir, la autenticidad. Que yo sepa, ninguno de vosotros ha visto con sus ojos las cosas maravillosas que acaban de narrar, como tampoco puede asegurar su veracidad bajo palabra de honor». Fuimos obligados a reconocerlo y el anciano, acariciándose la papada, continuó. «En cuanto a mí, señoras, no conozco sino una sola aventura de ese género, pero al mismo tiempo es tan extraña, tan horrible y tan verdadera que ella sola es suficiente para herir de espanto al espíritu del más incrédulo. Desgraciadamente fui testigo y actor al mismo tiempo, y aunque no me gusta recordarla, esta vez con placer les narraré la historia, siempre que las damas lo consientan». La aprobación fue unánime. Algunas miradas, temerosas ante la perspectiva de escuchar una narración verdadera, se posaron en los cuadros de luz que comenzaban a dibujarse sobre la duela.
pero pronto el pequeño círculo se fue cerrando y cada uno hizo silencio para escuchar la historia del marqués. El señor de Urfé tomó la porción de tabaco, la fumó lentamente y comenzó diciendo: «Antes que nada, señoras mías, les pido una disculpa si en el transcurso de mi narración sucede que hablo de mis asuntos amorosos más de lo que conviene a un hombre de mi edad, pero deberé mencionarlos para la comprensión del relato. Además, se perdona a la vejez tener momentos de confusión, y será su culpa, señoras mías, si al verlas tan hermosas frente a mí, me siento tentado a creer que soy un joven mozo. Les diré sin más preámbulos que en el año de 1759 yo estaba perdidamente enamorado de la bella duquesa de Gramont. Esa pasión, que creí entonces profunda y duradera, no me dejaba en paz ni de día ni de noche. Y la duquesa, como suelen hacer las mujeres bonitas, se complacía en coquetear para acrecentar mis tormentos. Tanto que, en un momento de desesperación, fui a solicitar y obtuve una misión diplomática cerca del Hospodar de Moldavia. Durante las negociaciones con el gabinete de Versalles, y sería tan aburrido como inútil detallar. La víspera de mi partida me presenté en casa de la duquesa. Ella me recibió menos sarcástica que de costumbre y me dijo con una voz que dejaba traslucir cierta emoción: «De Urfé, comete usted una locura, pero le conozco y sé muy bien que nunca se retracta cuando ya ha tomado una decisión. Así que no le demando sino una cosa: acepte esta pequeña cruz como prueba de mi amistad y llévela puesta hasta su regreso. Es una reliquia que para mi familia tiene un gran valor». Con una galantería, quizá para el momento fuera de tono, besé no la reliquia, sino la encantadora mano que me la ofrecía, y me la puse alrededor del cuello. Es la misma cruz que aquí muestro. Desde ese día nunca me he separado de ella. No las fatigaré, señoras, con los detalles del viaje, ni con las observaciones que hice de los húngaros y de los serbios, un pueblo empobrecido, ignorante, pero valiente y honesto, que a pesar de estar bajo el dominio turco, no había olvidado ni su dignidad ni su antigua independencia. Será suficiente decirles que haber aprendido un poco del idioma polaco durante una estadía en Varsovia facilitó mi instrucción, y que poco tiempo me adiestré en el serbio, ya que esos dos idiomas, al igual que el ruso y el bohemio, como deben saber, no son sino ramas de una misma y única lengua que llaman eslava. Ahora bien, sabía lo suficiente para hacerme entender, cuando un día llegué a un pueblo cuyo nombre interesa apenas. Encontré a los habitantes de la casa en donde iba a hospedarme sumergidos en una consternación que me pareció tanto más inusual, puesto que era domingo, día en que el pueblo serbio acostumbra entregarse a los más diversos placeres, tales como el baile, el tiro de arcabuz, la lucha. Atribuí la forma de actuar de mis anfitriones a alguna desgracia reciente, y ya iba a retirarme cuando un hombre, como de 30 años, alto de estatura e imponente, se acercó y me tomó de la mano. «Pase, pase, extranjero», me dijo. «No se moleste por nuestra tristeza. Cuando conozca la causa, nos entenderá». Me contó entonces que su anciano padre, llamado Gorcha, hombre de carácter inquieto e intratable, un día se había levantado de su cama y había descolgado de la pared un gran arcabuz turco. «Muchachos», les había dicho a sus dos hijos, George y Pierre, «me voy a la montaña para reunirme con los valientes que persiguen a ese perro de Alibek». Ese era el nombre de un bandolero turco que entonces asolaba el país. «Espérenme durante 10 días, y si no regreso, al décimo hagan decir una misa de difuntos, puesto que estaré muerto». «Pero», añadió el viejo Gorcha, poniéndose aún más circunspecto, «si yo regresara, de esto Dios los guarde,
después de cumplirse los 10 días, por sus vidas no me permitan de ningún modo entrar. Si esto ocurre, les ordeno olvidar que fui su padre y que me atraviesen con una estaca de álamo, sin tomar en cuenta lo que yo pueda decir o hacer, ya que para ese momento no seré sino un maldito Bourdalak que vendrá a succionar vuestra sangre. Es oportuno decir, señoras mías, que los Bourdalaks o vampiros de los pueblos eslavos no son otra cosa que cuerpos muertos salidos de sus tumbas para succionar la sangre de los vivos. Hasta ahí, sus costumbres son las mismas de todos los vampiros, pero tienen otra que los hace más temibles. Los Bourdalaks, señoras mías, prefieren succionar la sangre de sus familiares más cercanos y de sus amigos más íntimos, quienes al morir se convierten en vampiros a su vez, de manera que se afirma haber visto en Bosnia y en Hungría poblaciones enteras convertidas en Bourdalaks. El abad Augustin Calmet, en su curiosa obra sobre aparecidos, cita ejemplos escalofriantes. Los emperadores de Alemania en varias ocasiones han nombrado comisiones encargadas de esclarecer casos de vampirismo. Se levantan actas, se exhuman cadáveres encontrados ahitos de sangre y se les quema en las plazas públicas luego de perforárseles el corazón. Magistrados que son testigos de esas ejecuciones afirman haber escuchado a los cadáveres emitir alaridos al momento en que el verdugo hendía la estaca en sus pechos. Los mismos magistrados han hecho la deposición formal y lo corroboran sus juramentos y sus firmas. Después de esas referencias, les será más fácil comprender, señoras, la impresión que produjeron las palabras de Gorcha en sus hijos. Los dos se hincaron a sus pies y le suplicaron que les dejara ir en su lugar. Pero, por toda respuesta, él les dio la espalda y se puso en marcha canturreando el estribillo de una antigua balada. Precisamente el día en que llegué al pueblo, expiraba el plazo fijado por Gorcha, y no me costó trabajo comprender la desesperación de esos jóvenes. Se trataba de una familia buena y honesta. George, el mayor de los dos hijos, era de marcados rasgos masculinos, aparentaba ser un hombre serio y decidido. Estaba casado y tenía dos hijos. Su hermano Pierre era un hermoso joven de 18 años. Su fisonomía revelaba más dulzura que audacia y parecía ser el favorito de una hermana menor llamada Zdenka, una joven que representaba muy bien la belleza eslava. Además de esa belleza indiscutible desde todo punto de vista, el parecido con la duquesa de Gramont me impresionó de entrada. Tenía en especial un rasgo en la frente que en toda mi vida no encontré sino en esos dos seres. Esa particularidad podía no agradar en una primera impresión, pero se volvía irresistiblemente atractiva después de haberla visto más de una vez. Ya fuera porque en ese tiempo era muy joven, ya fuera el parecido, aunado a un espíritu único e ingenuo, Zdenka provocó en mí un efecto irresistible. No habíamos conversado ni dos minutos y ya sentía por ella una simpatía demasiado viva como para que no amenazara en convertirse en un sentimiento más tierno si prolongaba mi estadía en el pueblo. Estábamos reunidos delante de la casa, en torno a una mesa provista de quesos y de cuencos de leche. Zdenka hilaba. Su cuñada preparaba la merienda de los niños que jugaban en la arena. Pierre, con afectada despreocupación, silbaba mientras pulía un yatagán o largo cuchillo turco. George, acodado sobre la mesa, la cabeza entre las manos y el ceño fruncido, parecía devorar el camino con los ojos, sin pronunciar una palabra. Por lo que a mí se refiere, vencido por la tristeza general, miraba con melancolía cómo las nubes enmarcaban el cielo dorado y entre un bosque de pinos la silueta de un convento a medio esconder. Ese convento
como lo supe más tarde, antaño gozó de una enorme celebridad, gracias a una imagen milagrosa de la Virgen que, según la leyenda, los ángeles habían conducido y colocado en un roble. Pero al inicio del siglo pasado, cuando los turcos invadieron el país, degollaron a los monjes y saquearon el convento. De él no quedaban sino unos cuantos muros y una capilla comunicada por una especie de ermita. Este último acogía en sus ruinas a los curiosos y brindaba refugio a los peregrinos que llegaban a pie, venidos de un santo lugar a otro, para pedir las devociones en el convento de la Virgen del Roble. Ya dije antes que esto lo supe tiempo después. Esa tarde yo pensaba en cosas que distaban mucho de la arqueología serbia. Como sucede a menudo, cuando se deja volar la imaginación, evocaba tiempos pasados, los días de mi infancia, la querida patria, Francia, a la que había abandonado por un país lejano y salvaje. Recordaba a la duquesa de Gramont y, ¿por qué no confesarlo?, en la distancia recordaba también a algunas damas de mi época, abuelas vuestras, cuyos rostros, después del de la encantadora duquesa, se deslizaban en mi corazón. Rápidamente olvidé a mis anfitriones y su desasosiego. De pronto, George rompió el silencio. «Mujer», dijo, «¿a qué hora partió el viejo?». «A las 8», respondió la mujer. «Escuché con claridad las campanas del convento». «Entonces está bien», siguió diciendo George. «No pueden ser más de las 7:30». Y enmudeció, fijando otra vez los ojos, el largo camino que se perdía en el bosque. Olvidé decirles, señoras, que cuando los serbios sospechan de algún vampirizado, evitan llamarlo por su nombre o de manera directa, puesto que para ellos es hacerlo salir de su tumba. También George, desde hacía algún tiempo, al hablar de su padre, no se refería a él de otro modo sino como el viejo. Se quedó otro rato en silencio. De pronto, uno de los niños, tirando del delantal de Zdenka, preguntó: «Tía, ¿cuándo regresará el abuelo a la casa?». Una bofetada fue la respuesta de George a la pregunta inoportuna. El niño se puso a llorar y su hermano más pequeño interrogó asombrado y temeroso: «¿Por qué, padre, nos prohíbe hablar del abuelo?». Otra bofetada le cerró la boca. Los dos niños se pusieron a chillar y la familia entera se santiguó. En esto estábamos cuando escuché las campanas del convento dar poco a poco las 8. Apenas el primer toque resonaba en nuestros oídos, vimos una forma humana salir de la espesura del bosque y avanzar lentamente hacia nosotros. «¡Es él! ¡Alabado sea Dios!», gritaron al unísono Zdenka Pierre y su cuñada. «Dios nos guarde», dijo George, preocupado. «¿Cómo saber si los 10 días transcurrieron o no?». Todos lo miraron con pánico, mientras la forma humana seguía avanzando. Era un viejo de gran altura con bigote plateado, la cara pálida y severa, y que se arrastraba a duras penas con la ayuda de un bastón. A medida que se acercaba, el rostro de George se hacía más sombrío. Una vez que el recién llegado estuvo muy cerca, se plantó y recorrió a su familia con unos ojos que no parecían ver, de tan apagados y hundidos en sus órbitas. «Bueno», dijo con una voz cavernosa, «¿nadie me va a recibir? ¿Qué significa este silencio? ¿No ven que estoy herido?». Entonces me di cuenta de que el viejo sangraba por el costado izquierdo. «Ayude a su padre a sostenerse», dije a George. «Zdenka, usted vaya a preparar alguna medicina. Este hombre está a punto de desfallecer». «Padre mío», dijo George, acercándose a Gorcha, «muéstreme su herida. Sé de estas cosas y lo voy a curar». Se acercó para abrirle las vestiduras, pero el viejo lo rechazó bruscamente y ocultó la lesión tras sus manos. «¡Quítate, torpe!», dijo. «¡Me haces daño!». «Pero entonces, es en el corazón donde trae la herida», gritó George, palideciendo. «¡Vamos, vamos! ¡Quites esas ropas! ¡Es urgente!
¡Urgente, le digo! El viejo se irguió. «Cuídate mucho», dijo con su voz hueca, «de tocarme, pues si lo haces te maldeciré». Pierre se puso en medio de George y de su padre. «¡Déjalo! ¿No te das cuenta que lo lastimas?» «No le lleves la contra», añadió su mujer. «Sabes que nunca lo ha tolerado». En ese momento vimos a un rebaño regresar de pacer, entre una nube de polvo, que se dirigía hacia la casa. El perro pastor que lo conducía o no reconoció a su viejo amo o por otro motivo ignorado, desde el momento en que percibió la presencia de Gorcha, se detuvo y, con el pelambre erizado, comenzó a aullar como si viera algo sobrenatural. «¿Qué le pasa a ese perro?», dijo el viejo cada vez más enojado. «¿Qué significa todo esto? ¿Me he convertido en un extraño en mi propia casa? 10 días pasados en la montaña me cambiaron hasta el punto de que mis perros no me reconocen». «¿Escuchaste?», dijo George a su mujer. «¿Qué cosa? ¿Reconoce que pasaron los 10 días?». «No, pero si regresó dentro del plazo fijado». «Está bien, está bien. Yo sé lo que tengo que hacer». Como el perro seguía aullando, vociferó: «¡Mantén a ese perro! ¿No me escuchan?». George no se movió, pero Pierre se levantó con lágrimas en los ojos, tomó el arcabuz de su padre y disparó. El perro rodó por el suelo. «Era mi perro preferido», dijo en voz baja. «No entiendo por qué ha querido que lo mataran». «Porque lo merecía», dijo Gorcha. «Vamos, quiero entrar. Hace mucho frío». Mientras eso sucedía afuera, Zdenka preparó para el viejo una tisana hecha de aguardiente hervido con peras, miel y raíces secas. Pero su padre la rechazó con asco. Mostró la misma aversión al plato de carnero con arroz que le sirvió George. Y finalmente fue a sentarse a un rincón del hogar, mascullando palabras ininteligibles. Un fuego hecho de pinos chispeaba en la chimenea y alumbraba vacilante el rostro pálido y derrotado del viejo, y sin esa luz se habría dicho que era la cara de un muerto. Zdenka fue a sentarse junto a él. «Padre mío», le dijo, «¿no desea tomar alguna cosa ni descansar? ¿Y si nos contara sus aventuras en las montañas?». Al decir esto, la joven sabía que tocaba un punto débil, pues al viejo le encantaba narrar historias de guerras y combates. Se dibujó una sonrisa en sus labios descoloridos. Sus ojos permanecieron inexpresivos y, pasando las manos por sus hermosos cabellos blancos, respondió: «Sí, hija mía, sí, Zdenka. Me gustaría mucho narrarte lo que sucedió en las montañas, pero será otro día. Ahora estoy muy cansado. Entre tanto, te adelantaré que Alibek ya no existe y que por mi mano murió. Si alguien lo duda», siguió el viejo paseando la mirada sobre su familia, «aquí está la prueba». Desató una especie de alforja que le colgaba de la espalda y extrajo una cabeza pálida y cruel que aún no excedía en esas características al rostro del viejo. Nos volvimos horrorizados y Gorcha se la restregó a Pierre. «Toma», le dijo, «colócame esto encima de la puerta para que la gente que pase sepa que Alibek está muerto y que los caminos están limpios de bandoleros, exceptuando, claro está, a los genízaros del sultán». Pierre acató la orden con repugnancia. «Ahora comprendo», dijo el viejo, «que ese pobre perro aullaba por olfatear la carne muerta». «Sí, olió carne muerta», respondió con tristeza George, que había salido sin que nos diéramos cuenta y en ese momento entraba portando en la mano un objeto que me pareció una estaca y fue a depositarlo en un rincón. «George», le dijo su mujer en voz baja, «¿no estarás pensando, espero?». «Hermano», añadió Zdenka, «¿qué vas a hacer? Pero no, no harás nada, ¿verdad?». «Déjenme», respondió George. «Yo sé lo que debe hacerse y no haré nada que no sea necesario».
Entretanto había llegado la noche. La familia fue a acostarse en una parte de la casa, separada de mi habitación solamente por un tabique muy delgado. Reconozco que lo sucedido aquella tarde turbó la tranquilidad de mis pensamientos. La luz de mi cuarto estaba apagada. La luna penetraba por una ventana muy baja, cercana a mi cama, y dejaba caer sobre el piso y los muros resplandores blanquecinos, más o menos similares, queridas damas, a los que invaden el salón donde nos encontramos ahora. Quise dormir sin poder lograrlo. Atribuí el insomnio a la claridad de la luna. Busqué algo que pudiera hacer las veces de cortina, pero no hallé gran cosa. Entonces, al percibir voces confusas detrás del tabique, me acerqué para escuchar mejor. «Acuéstate, mujer», decía George. «Pierre, Stenka, ustedes también. No se preocupen, yo velaré por ustedes». «Pero George», dijo su mujer, «me toca a mí permanecer en vela. Tú lo hiciste ayer y trabajaste todo el día. Debes estar muy cansado. Soy yo la que debe cuidar a nuestro hijo mayor. No está muy bien desde ayer». «Tranquilízate y vete a la cama», respondió George. «Yo velaré por los dos». «Pero hermano», intervino Zdenka con su voz más dulce, «todo esto me parece inútil. Nuestro padre ya se durmió. Mira cómo está calmo y apacible». «Ninguna de las dos entiende», dijo George en un tono que no admitía réplica. «Les he dicho que deberán acostarse y dejarme hacer guardia». De pronto se hizo el silencio. Sentí el peso de mis párpados y el sueño vino a apoderarse de mí. Creí ver que la puerta de mi habitación se abría y que el viejo Gorcha aparecía en el umbral, pero más que ver su forma, la intuía, pues la habitación de la que salió estaba muy oscura. Me pareció que sus ojos apagados intentaban adivinar mis pensamientos y trataban de seguir el ritmo de mi respiración. Primero adelantó un pie, después el otro. Luego, con extrema precaución, caminó con paso de lobo hacia mí. De inmediato dio un salto hasta quedar a un lado de la cama. Padecí una angustia indecible, pero una fuerza oculta me mantuvo inmóvil. El viejo se inclinó y aproximó su cara lívida tan cerca de la mía que me pareció sentir su respiración difunta. Hice un esfuerzo sobrehumano y desperté bañado en sudor. No había nadie en mi habitación, pero me volví hacia la ventana y descubrí al viejo Gorcha afuera, con el rostro pegado al vidrio y sus ojos espeluznantes mirándome fijamente. Tuve el ánimo suficiente para no gritar y el dominio para permanecer acostado como si nada hubiera visto. Sin embargo, el viejo daba la impresión de haber venido a asegurarse de que dormía y no hizo ningún intento por entrar. Después de escudriñarme, se alejó de la ventana y lo sentí caminar hacia el cuarto vecino. George se había dormido y roncaba tan fuerte que hacía temblar los muros. El niño tosió y reconocí la voz de Gorcha. «¿No puedes dormir, pequeño?» «No, abuelo», respondió el niño, «y me gustaría mucho hablar contigo». «Ah, ¿quieres hablar? ¿Y de qué?» «Quisiera que me contaras cómo, al combatir a los turcos, los venciste. También yo lucharé contra ellos». «Ya lo había pensado, por eso te traje un pequeño yatagán. Mañana te lo daré». «No, abuelo, mejor dámelo ahora, ya que estás despierto. ¿Y tú? ¿Por qué durante el día no me dirigiste la palabra?» «Porque papá me lo prohibió. Tu papá es demasiado precavido. Entonces, ¿de veras te gustaría tener tu pequeño yatagán?» «Oh, sí, sí que me gustaría, pero no aquí. Papá podría despertar. Entonces, ¿dónde? Si salimos, prometo portarme bien y no hacer el menor ruido». Me pareció escuchar la risa burlona de Gorcha y oí que el niño se levantaba. No creía en los vampiros, pero la pesadilla que acababa de tener afectó mis nervios y no deseaba cargar en el futuro con una culpa a cuestas, así que me levanté y golpeé el tabique lo suficientemente fuerte como para despertar a toda la familia. Me precipité hacia la puerta, dispuesto a salvar al niño. Estaba obstruida por fuera y el cerrojo no cedió pese a mis esfuerzos.
Mientras intentaba derribarla, vi por la ventana al viejo con el niño en brazos. «¡Levántense! ¡Levántense!», grité con furia, haciendo que el tabique se estremeciera con mis golpes. Solo George despertó. «¿Dónde está el viejo?», me preguntó. «¡Salga rápido!», grité. «¡Acaba de llevarse a su hijo!». George abrió la puerta de una patada, pues la suya también había sido cerrada por fuera, y se echó a correr hacia el bosque. Por fin conseguí despertar a Pierre, a su cuñada y a Stenka. Nos reunimos delante de la casa y pasados unos minutos vimos a George regresar con su hijo. Lo encontró desmayado en el camino, pero pronto recobró la conciencia. No parecía estar más enfermo que antes. Acosado por las preguntas, respondió que su abuelo no le había hecho ningún mal, que ambos habían salido para conversar, pero una vez fuera, perdió el conocimiento y no recordaba nada. Gorcha había desaparecido. El resto de la noche, como pueden imaginar, nadie durmió. Al día siguiente me enteré de que el Danubio, cuyo curso interceptaba el camino a un cuarto de legua del pueblo, comenzaba a arrastrar témpanos de hielo, lo que siempre ocurre en esas regiones hacia el fin del invierno e inicio de la primavera. El paso estaba obstruido y no podía ni pensar en la partida. Aun cuando lo hubiera podido, la curiosidad y una atracción cada vez más poderosa me retuvieron. Más veía a Stenka, más me sentía dispuesto a amarla. No soy de esos que creen en las pasiones súbitas e irresistibles de las que ofrecen tantos ejemplos las novelas, pero hay casos en los que el amor crece deprisa. La belleza única de Stenka, ese extraño parecido con la duquesa de Gramont, de la que huí en París hasta reencontrarla aquí, sumergida en las costumbres folclóricas, hablando un idioma extranjero y melódico, el rasgo peculiar por el que en Francia me habría dejado matar, todo eso, sumado a la rareza de mi situación y a los misterios que me envolvían, debieron contribuir a que naciera dentro de mí un sentimiento que en otras circunstancias quizás se hubiera manifestado vago y pasajero. En el transcurso del día escuché cómo Stenka conversaba con su hermano menor. «¿Qué piensas de todo esto?», decía ella. «¿También tú desconfías de nuestro padre?». «No me atrevo», respondió Pierre, «menos cuando el niño dice que no le hizo ningún daño. Y de la desaparición, tú sabes que nunca rindió cuentas de sus ausencias». «Lo sé», dijo Stenka, «pero entonces tenemos que protegerlo, ya conoces a George». «Sí, sí, lo conozco. Hablar con él sería inútil, pero si le escondemos la estaca nunca irá a buscar otra, pues de ese lado de las montañas no hay un solo álamo». «Sí, escondámosla, pero no digamos nada a los niños, ya que podrían delatarse frente a George». «Nos mantendremos alerta», dijo Pierre, y luego se separaron. Llegó la noche sin que tuviésemos noticias del viejo Gorcha. Al igual que la víspera, yo estaba acostado en mi cama y la luz de la luna invadía la alcoba. Cuando el sueño comenzó a hacer turbias mis ideas, sentí como por instinto la proximidad del anciano. Abrí los ojos y su rostro lívido estaba pegado a mi ventana. Esta vez quise levantarme, pero me fue imposible. Sentí entumecidos todos mis miembros. Luego de mirarme con insistencia, el viejo se alejó. Percibí cómo merodeaba alrededor de la casa y cómo muy quedo tocaba la ventana donde dormía George y su mujer. El niño daba vueltas en la cama y gimió en sueños. Pasaron algunos minutos en calma y volví a escuchar el toque en la ventana. Entonces el niño se quejó de nuevo y despertó. «¿Abuelo, eres tú?». «Sí», contestó la voz apagada. «Vengo a traerte el pequeño Yatagán». «Pero no me atrevo a salir, papá me lo ha prohibido». «No es necesario, solo ábreme la ventana y ven a darme un abrazo». El niño se levantó y abrió la ventana. Entonces, haciendo un llamado a mis fuerzas, descendí de la cama y me precipité a golpear el tabique. George se levantó al instante. Lo escuché gritar. Su mujer emitió un chillido. Muy pronto, todos estaban reunidos en torno al cuerpo inerte del niño. Gorcha desapareció al igual que la noche anterior.
Con muchas atenciones logramos que el niño viniera en sí, pero estaba débil y apenas respiraba. El infortunado ignoraba la causa de su desvanecimiento. La madre y Zdenka lo atribuyeron al susto de ser sorprendido hablando con su abuelo. Yo no dije una palabra. Cuando el niño se calmó, todos nos fuimos a recostar, excepto George. Hacia el amanecer, George levantó a su mujer. Hablaron en voz baja. Zdenka se les acercó y la oí sollozar junto con su cuñada. El niño había muerto. Omito la consternación y la desesperanza de esa familia. A nadie se le ocurría atribuir la causa al viejo Gorcha. George callaba, pero su expresión, siempre de desasosiego, tenía ahora algo terrible. 2 días pasaron sin que el viejo apareciera. La noche del tercero, ese mismo día tuvo lugar el entierro del niño, creí oír pasos afuera de la casa y una voz de anciano llamaba al hermano pequeño del difunto. Me pareció también que la cara de Gorcha estuvo pegada a mi ventana, pero no puedo asegurar si esto ocurrió en realidad o fue producto de mi imaginación, porque esa noche la luna estuvo escondida. De todas formas, creí mi deber llamar a George. Interrogó al niño y este respondió que ciertamente su abuelo lo había llamado a través de la ventana. George le ordenó estrictamente a su hijo despertarlo si el viejo aparecía de nuevo. Todas esas tribulaciones no evitaron que mi cariño por Zdenka creciera cada día más. No había podido hablarle a solas desde la mañana y al llegar la noche la idea de mi próxima partida afligió mi corazón. La habitación de Zdenka estaba separada de la mía por un pasillo que por un lado daba a la calle y a un patio por el otro. Mis anfitriones ya estaban acostados cuando me dieron ganas de salir a dar un paseo para distraerme. Me adentré en el pasillo y vi entreabierta la puerta de la alcoba de Zdenka. Involuntariamente me detuve. El roce de las telas de un vestido conocido hizo latir con fuerza mi corazón. Además, escuché la letra de una balada cantada en voz baja. Se trataba del adiós de un rey serbio que un rey serbio dirigía a su amada al momento de salir a la guerra. «Oh, mi joven álamo», decía el viejo rey, «me voy a la guerra y tú me olvidarás. Los árboles que crecen al pie de la montaña son esbeltos y flexibles, pero tu tallo lo es más». Mecidos por el viento, los frutos del serval son rojos, pero tus labios son más rojos que los frutos del serval. Y yo soy como el viejo roble desprovisto de follaje, y mi barba es aún más blanca que la espuma del Danubio. Y tú me olvidarás, oh mi alma, y yo moriré de pesadumbre, pues mi enemigo, sin osar tocar a un viejo rey, no me matará. Y la bella respondió: «Juro serte fiel y no olvidarte. Si llegara a faltar a mi promesa, después de tu muerte, podrás venir a sorber toda la sangre de mi corazón». Y el viejo rey dijo: «Así sea», y se marchó a la guerra, y muy pronto la bella lo olvidó. Aquí se detuvo Zdenka, como temiendo completar la balada. Yo no podía contenerme. Esa voz tan dulce, tan expresiva, era la misma voz de la duquesa de Gramont. Sin pensar en nada, empujé la puerta y entré. Zdenka venía de quitarse una especie de corpiño que portan las mujeres de su país, una camisa bordada en oro y roja seda. Ajustada a su cintura por una sencilla falda a cuadros, componían todo su atuendo. Sus hermosas y rubias trenzas estaban deshechas y el desaliño resaltaba los atractivos de la joven. No se enojó por mi brusca entrada, pero la vi turbarse y enrojecer ligeramente. «¡Ay!», me dijo, «¿por qué ha venido usted? ¿Y qué pensarán de mí si somos sorprendidos?». «Zdenka, alma mía», le dije, «tranquilícese. Todo duerme a nuestro alrededor. Solo el grillo y el abejorro pueden escuchar lo que voy a decirle. ¡Oh, amigo mío, salga, salga! Si mi hermano llega a sorprendernos, estaré perdida». «Zdenka, no mire si antes usted no promete amarme hasta el fin, como en la balada lo promete la bella al rey.
Partiré muy pronto, Stenka. ¿Quién sabe cuándo nos volveremos a ver? Stenka, yo la amo más que a mi alma, más que a mi libertad. Mi vida, mi sangre le pertenecen. ¿No me daría usted una hora en cambio? Muchas cosas pueden suceder en una hora, dijo Stenka pensativa, pero dejando su mano entre la mía. Usted no conoce a mi hermano, continuó ella temblando. Presiento que vendrá. Cálmese. Stenka mía, le dije, su hermano se encuentra fatigado de sus vigilias y adormecido por el viento que juega entre los árboles. Su sueño es profundo, larga la noche, y yo solo le pido una hora. Después, adiós, acaso por siempre. Oh, no, por siempre no, dijo con nerviosismo, y después retrocedió asustada de sus palabras. Oh, Stenka, grité, no miro ni escucho otra cosa que usted. Ya no soy mi dueño, obedezco a una fuerza superior. Perdóneme, Stenka, que actuando como un inconsciente la apreté contra mí. Usted no es mi amigo, dijo ella librándose de mis brazos, y se refugió en el fondo de su alcoba. No sé qué le dije. Yo mismo estaba confundido por mi audacia. No porque en esa ocasión me hubiera fallado, sino porque, a pesar de la pasión que arrastraba, no podía sustraer mi sincero respeto por la inocencia de Stenka. Es verdad que al principio había aventurado algunas de las frases galantes que no disgustaban a las mujeres de nuestra época, pero pronto me sentí avergonzado y renuncié al ver que la calidez de la joven le impedía adivinar lo que para otras como ustedes, lo veo en vuestras sonrisas, está sobreentendido. Estaba ahí delante de ella sin saber qué decirle cuando de pronto la vi estremecerse fijando en la ventana unos ojos aterrorizados. Seguí la dirección de su mirada y vi con claridad la figura inmóvil de Gorcha mirándonos desde afuera. En ese mismo instante sentí una pesada mano sobre mi hombro. Me volví. Era George. ¿Qué hace usted aquí?, me preguntó. Desconcertado por ese reproche brusco, le señalé a su padre que todavía nos miraba a través de la ventana, y aunque huyó rápidamente, George lo alcanzó a ver. Sentí al viejo y vine a prevenir a su hermana, le dije. George, queriendo leer mi alma, me miró profundamente. Luego me tomó del brazo y me condujo hasta la alcoba, y se fue sin decirme una palabra. A la mañana siguiente, la familia estaba reunida frente a la entrada de la casa, sentada en torno a una mesa bien provista de todo tipo de quesos y mantequillas. «¿Dónde está el niño?», preguntó George. «Está en el patio», respondió su mujer. «Se divierte solo en su juego favorito, imaginar que combate a los turcos». Apenas terminó de pronunciar la frase cuando, para sorpresa nuestra, vimos la figura de Gorcha acercarse desde la espesura del bosque. Caminaba lentamente hacia nosotros y se sentó a la mesa como el día de mi llegada. «Padre, sed bienvenido», murmuró la nuera con voz apenas perceptible. «Sed bienvenido, padre», repitieron en voz baja Stenka y Pierre. «Padre», dijo George con voz firme pero cambiando de color. «Lo esperábamos para rezar». El viejo se apartó frotándose las cejas. «Rezaremos ahora mismo», repitió George. «Y haga el signo de la cruz o la de San Jorge». Stenka y su cuñada se inclinaron hacia el viejo suplicándole pronunciar la oración. «¡No, no!», dijo el anciano. «No tiene ningún derecho a exigirme, y si insiste lo maldeciré». George se levantó y corrió hacia la casa, y regresó con la furia en los ojos. «¿Dónde está la estaca?», gritó. «¿Dónde la escondieron?». Stenka y Pierre intercambiaron miradas. «¡Cadáver!», dijo entonces George, dirigiéndose al viejo. «¿Qué le hiciste a mi hijo mayor? ¿Por qué lo mataste? ¡Devuélveme a mi hijo cadáver!». Y mientras decía esto, se ponía cada vez más pálido y su mirada se inflamaba más aún. El viejo, sin moverse, lo miraba con desprecio. «¡Oh, la estaca!», gritaba George. «El que la haya escondido responderá por las desgracias que nos aguardan». En ese momento oímos los alegres estallidos de risa del hijo menor. Lo vimos llegar montado a caballo sobre una estaca que él hacía galopar y se acercó lanzando con su vocecita el grito de los serbios cuando atacan al enemigo. A su vista, la mirada de George resplandeció. Le arrancó al niño la estaca y se precipitó sobre su padre.
Este emitió un aullido y corrió hacia el bosque con tanta agilidad que parecía sobrenatural. George lo siguió a través de la espesura y pronto los perdimos de vista. Cuando George regresó a la casa, el sol ya se había puesto. Lo vimos pálido como la muerte y con los cabellos erizados. Se sentó junto al fuego y creí percibir en sus dientes que sus dientes castañeteaban. Nadie osó interrogarlo. A la hora en que la familia por costumbre se retiraba, pareció recobrar toda su energía y, llevándome aparte, me dijo de la manera más natural: «Querido huésped, vengo de ver el río. Ya no hay témpanos, el camino está libre, nada impide su partida. En estos momentos resulta imposible», añadió lanzando una mirada asdenca, «divertirse con nosotros. Le deseamos toda la buena suerte que sea posible aquí en la tierra y espero que usted guarde un buen recuerdo de nosotros. Mañana, al rayar el alba, encontrará el caballo ensillado y el guía listo para conducirlo. Adiós. De vez en cuando acuérdese de su anfitrión y perdónele si su estadía no estuvo exenta de adversidad, como él habría deseado». Los severos rasgos de George en ese momento me parecieron casi cordiales. Me acompañó hasta mi habitación y me estrechó la mano una vez más. Luego sus dientes castañetearon como si temblara de frío. Solo, en mi alcoba, no pensaba ni por asomo acostarme, como ustedes podrán imaginar. Tenía otras preocupaciones. Muchas veces en mi vida me había enamorado. Había sufrido arrebatos de ternura, de despecho y de celos, pero nunca, ni siquiera cuando dejé a la duquesa Gramont, sentí una tristeza similar a la que en ese momento me desgarraba. Ya pensaba con gozo en el regreso y en mi imaginación se dibujaban recuerdos del porvenir con todos sus detalles, cuando un movimiento brusco del caballo casi me hizo caer. El animal se detuvo repentinamente y poniéndose tenso se paró, apoyándose en sus patas delanteras y resopló ruidosamente, como suelen hacer los caballos cuando los acosa algún peligro. A 100 pasos de mí distinguí un lobo cavando la tierra. Al oírnos huyó. Hendí las espuelas en los costados del caballo y conseguí hacerlo avanzar. Entonces me di cuenta de que en el lugar donde estuvo el lobo había una sepultura reciente. Me pareció ver el extremo de una estaca que sobresalía algunas pulgadas de la tierra removida. Sin embargo, no puedo afirmarlo porque pasé velozmente por el lugar. Llegado a este punto, el marqués guardó silencio y tomó una porción de tabaco. «¿Eso es todo?», preguntaron las damas. «Desgraciadamente no», respondió el marqués de Urfé. Lo que me resta por contarles forma parte de recuerdos que son todavía más dolorosos para mí y al narrarlos creo librarme de ellos. Los asuntos que me condujeron a Yassy me retuvieron más tiempo del que esperaba. No cumplí con todos sino hasta 6 meses después. ¿Qué puedo decirles? Es penoso confesarlo. En este mundo son pocos los sentimientos duraderos. El éxito de mi negociación, los estímulos que recibí del gabinete de Versalles, en una palabra, la política, esa vil política que tanto nos ha mortificado en los últimos tiempos, no tardaron en debilitar mi alma el recuerdo de Zdenka. Además, la esposa de nuestro anfitrión, mujer bella y que hablaba perfectamente nuestro idioma, me honró al escogerme entre otros jóvenes extranjeros que residían en Yassy. Como estuve educado dentro de los principios de las cortes francesas, mi sangre gala se había sublevado antes de apagar con ingratitud la benevolencia que me testimoniaba la bella. Por tanto, correspondí galante a las ventajas que se me ofrecían y también para defender los intereses y hacer valer los derechos de Francia, comencé por avezarme en todo lo concerniente al hospitalario anfitrión. Recibí un llamado de mi país y retomé una vez más el camino que me condujo a Yassy. Ya no pensaba en Zdenka ni en su familia hasta que, una noche, galopando a campo a traviesa, escuché las campanadas que anunciaban las 8 de la noche. Me pareció que ya había escuchado alguna vez ese sonido y mi acompañante anunció que provenía de un convento cercano. Le pregunté el nombre y me enteré que no era otro que el de la Virgen del Roble. Aceleré la marcha,
del caballo y en poco tiempo estábamos golpeando la puerta del convento. Un eremita vino a abrir y nos condujo a la estancia para los extranjeros. Lo encontré tan atiborrado de peregrinos que perdí las ganas de pasar ahí la noche y pregunté si podía hallar alguna casa de huéspedes en el pueblo. «Encontrará más de una», respondió el eremita profiriendo un suspiro. «Gracias al infiel de Gorcha, las casas abandonadas no escasean». «¿Qué quiere decir con eso?», inquirí. «¿El viejo Gorcha todavía vive?». «Oh, no, ese está bien muerto y enterrado con una estaca clavada en el corazón». Pero antes de eso, había succionado la sangre del hijo de George. El niño regresó una noche y, llorando tras la puerta, imploró que le abrieran, pues tenía frío. La necia de su madre, siendo testigo de su entierro, no tuvo el valor para enviarlo de vuelta al cementerio y le abrió. Entonces el niño se lanzó sobre ella y la sorbió hasta morir. Fue enterrada, pero tornó para succionar la sangre de su otro hijo. Luego la de su marido y finalmente la de su cuñado. A todos les tocó. «¿Y Stenka?», pregunté. Esa se volvió loca de dolor, pobre niña. ¡Ni me hable!». La respuesta del eremita no fue afirmativa, pero no tuve el ánimo de suficiente para repetir la pregunta. «El vampirismo es contagioso», continuó el eremita persignándose. «Numerosas familias en el pueblo son atacadas. En muchos casos perece hasta el último miembro y, si me cree, permanecerá esta noche en el convento. Aunque se quedara en el pueblo y usted no fuera devorado por los Bourdalaks, el terror que experimentaría sería suficiente para dejar blancos sus cabellos antes de llamar a maitines». «Yo soy un pobre religioso», continuó, «pero la misma generosidad de los viajeros me permite proveer sus necesidades. Tengo exquisitos quesos, uvas secas que le harán agua a la boca y algunas botellas de vino de Tokai, que no tienen nada de envidiar al que sirven a su santidad». En ese momento me pareció que el eremita se convertía en posadero. Creí que adrede me había narrado historias para no dormir en razón de hacerme agradable a los ojos de Dios al imitar la generosidad de los viajeros que proveen el santo para que éste sacie sus necesidades. Además, la palabra terror siempre hizo sobre mí el mismo efecto que el clarín hace sobre el corsario en tiempos de guerra. Hubiera sentido vergüenza de no haber salido de inmediato. Mi guía tembloroso me pidió permiso de permanecer y se lo di con gusto. Tardé aproximadamente una media hora en llegar al pueblo. Lo encontré desierto. No refulgía una luz. No se dejaba oír una canción. Pasé en silencio por delante de las casas. La mayoría de ellas me eran conocidas y llegué, por fin, a la de George. Ya fuera por sentimentalismo, ya por gallardía juvenil, fue ahí donde decidí pasar la noche. Bajé de mi montura y toqué a la puerta de la cochera. Nadie me respondió. Empujé la puerta, que se abrió rechinando los goznes, y entré. Amarré mi montura con todo y silla dentro del cobertizo en el que había una cantidad suficiente de avena y avancé resuelto hacia la casa. Como ninguna puerta estaba cerrada, las habitaciones parecían desiertas. La de Stenka daba la impresión de haber sido abandonada la víspera. Algunos vestidos yacían aún sobre la cama. Las joyas que recibió de mí, entre ellas una pequeña cruz esmaltada que había adquirido al pasar por Prest, brillaban sobre una mesa al resplandor de la luna. No pude evitar sentir mi pecho oprimido, aunque el amor ya había pasado. No obstante, me arropé en mi abrigo y me tendí en la cama. De súbito, el sueño se apoderó de mí. No recuerdo con precisión los detalles, pero vagamente sé que vi de nuevo a Stenka, hermosa, ingenua y cariñosa, igual que en el pasado. Viéndola, me arrepentía de mi egoísmo y de mi inconstancia. ¿Cómo pude, me preguntaba, abandonar a esa pobre niña que me amaba? ¿Cómo pude olvidarla? Luego su imagen se fundió con la de la duquesa y las vi a las dos en la misma persona. Me lanzaba a los pies de Stenka, implorando su perdón. Todo mi ser, mi alma toda se sumergía en un laberinto inefable de felicidad y melancolía. Ese era el rumbo de mis sueños cuando
Me despertó una música armoniosa, parecida al murmullo de una brisa ligera sobre el campo. Me pareció escuchar que las espigas se encontraban en una misma melodía y que el canto de los pájaros se mezclaba con el fluir de un manantial y con el murmullo de los árboles. Luego, todos esos sonidos confusos no me parecieron sino el roce de un vestido de mujer. Abrí los ojos y vi a Zdenka junto a la cama. La luna refulgía con tal fulgor que pude distinguir los detalles más pequeños y adorables que me habían sido tan queridos en otro tiempo. Encontré a Zdenka más hermosa y madura. Iba con el mismo arreglo que la última vez que la vi, una simple camisa de seda bordada en oro y una falda estrechamente ajustada a sus caderas. «Zdenka», le dije incorporándome, «¿es usted Zdenka?». «Sí, soy yo», me respondió con dulzura y tristeza a la vez, «la misma Zdenka que olvidaste». «Ay, ¿por qué no viniste antes? Ahora todo se ha acabado, es mejor que te vayas. Un momento más y estarás perdido. Adiós, amigo, adiós para siempre». «Zdenka», le dije, «supe que ha sufrido usted numerosas desgracias. Venga, hábleme de ello. Eso aligerará sus penas». «Amigo mío, no hay que creer todo lo que se dice de nosotros. Pero váyase, váyase rápido, porque si permanece aquí, su ruina es segura». «Pero Zdenka, ¿qué peligro será ese que me amenaza? ¿No podría concederme, aunque fuera una hora, para platicar con usted?». Zdenka se estremeció y un cambio se operó en toda su persona. «Sí, claro», dijo ella. «Una hora, una hora. Al igual que esa noche, cuando cantaba la balada del viejo rey y tú entraste en esta habitación. ¿Es eso lo que quieres decir? Hecho, te concedo una hora». «Pero no, no», dijo ella retractándose. «Vete, sal rápido, te digo. Huye, huye mientras puedas». Una energía salvaje animaba sus rasgos. No entendía el motivo que le hacía sentir y decir esas cosas, pero estaba tan hermosa que resolví permanecer a su pesar. Finalmente cedió a mi petición. Se sentó cerca de mí, me habló del pasado y me confesó, enrojeciendo, que me había amado desde el primer día. Mientras tanto, percibí que un cambio paulatino se iba operando en Zdenka. La timidez de otro tiempo dio paso a la desenvoltura. Su mirada, antes cohibida, hoy era atrevida. En fin, vi con asombro que su manera de ser conmigo estaba lejos de la modestia que antaño la distinguía. «¿Será posible», me dije, «que Zdenka no fuera la joven pura e inocente que aparentaba ser hace 2 años? ¿Habrá actuado por miedo a su hermano? ¿Habré sido vilmente engañado con una virtud prestada? Pero entonces, ¿por qué me suplicó partir? ¿No será una astucia de la coquetería? Y yo que creía conocerla, pero ¿qué importa? Si Zdenka no es una diana, como lo creí, bien puedo compararla con otras divinidades, no menos encantadoras, y, alabado sea Dios, prefiero el papel de Adonis al de Acteón». Si esa sentencia clásica que me dirigí a mí mismo les parece fuera de tono, señoras mías, tengan presente que la historia que tengo el honor de contarles sucedió en el año 1758. En esa época la mitología estaba en boga y yo no hago alardes de ir más rápido que el siglo. Las cosas han cambiado desde entonces y no fue hace mucho que la revolución, echando abajo los principios paganos y los cristianos, entronizó a la deidad Razón en su lugar. Esta deidad, señoras mías, jamás fue mi patrona, menos cuando me hallé frente a una mujer, y en la época de que les hablo estaba aún menos dispuesto a ofrecerle sacrificios. Yo me abandoné, sin reservas, a la inclinación que me conducía a Zdenka y me dejé llevar por sus provocaciones. Habían transcurrido algo de tiempo en dulce intimidad, y jugando a adornar a Zdenka con todas sus joyas, quise rodear su cuello con la pequeña cruz esmaltada que había visto sobre la mesa. A mi gesto, Zdenka retrocedió sobresaltada. «No más juegos, amigo mío», me dijo. «Deja ahí esa fusilería y hablemos de ti y de tus proyectos». El ofuscamiento de Zdenka me hizo reflexionar. Mirándola con atención,
Remarqué en su cuello la ausencia de las muchas imágenes santas, relicarios y saquitos con incienso que los serbios acostumbran a llevar puestos desde que son niños hasta su muerte y que Zdenka portaba en otro tiempo. «Zdenka», le dije, «¿dónde están las imágenes que llevabas colgadas?». «Las perdí», respondió con una actitud de impaciencia y rápidamente cambió la conversación. Un vago presentimiento se adueñó de mí y quise irme de inmediato, pero Zdenka me retuvo. «¿Cómo?», me dijo. «Pediste una hora, y cuando te complazco decides irte al cabo de unos pocos minutos». «Zdenka», dije, «tenía usted razón de incitarme a partir». «Escuché ruido y temo que nos sorprendan». «Tranquilízate, amigo mío. Todo duerme a nuestro alrededor. Solo el grillo y el abejorro pueden escuchar lo que voy a decirle». «No, no, Zdenka, tengo que partir». «Espera, espera», dijo Zdenka. «Te amo más que a mi alma, más que a mi libertad. Tú dijiste que tu sangre y tu vida me pertenecían. Pero, ¿y tu hermano, Zdenka, presiento que vendrá». «Cálmate, mi hermano está adormecido por el viento que juega entre los árboles. Su sueño es profundo, larga la noche. Y yo no te pido sino una hora». Al decir esto, Zdenka estaba tan hermosa que el vago terror que me agitaba comenzó a ceder ante el deseo de permanecer junto a ella. Una mezcla de temor y voluptuosidad indecible se apoderó de todo mi ser. A medida que yo me entregaba, Zdenka se hacía más tierna, y si bien yo me había decidido a sucumbir, todo me decía que me mantuviera en guardia. Sin embargo, como dije hace un momento, siempre fui sabio a medias, y cuando Zdenka, dándose cuenta de mis reservas, me propuso disipar el frío nocturno con unos vasos de vino generoso que me dijo provenían del eremita, acepté solícito, y ella sonrió. El vino hizo efecto. A partir del segundo vaso, la mala impresión que experimenté por la escena de la cruz y de las imágenes se borró por completo. Zdenka, desarreglada, con sus hermosos cabellos medio trenzados, con sus joyas a la luz de la luna, me pareció irresistible. No pude contenerme y la tomé en mis brazos. Entonces, mis queridas damas, tuvo lugar una de esas misteriosas revelaciones que jamás sabré cómo explicar, pero que, ante mi experiencia, terminé por creer, aunque hasta la fecha me cuesta admitirlo. Con tal fuerza tomé entre mis brazos a Zdenka que uno de los extremos de la cruz que me regaló la duquesa de Gramont y que ustedes acaban de ver, se clavó en mi pecho. El dolor punzante me atravesó como el rayo de luz de la revelación. Miré a Zdenka y sus rasgos, aunque hermosos, estaban contraídos por la muerte. Sus ojos no veían y su sonrisa era una mueca impresa por la agonía en un rostro cadavérico. Al mismo tiempo sentí el olor nauseabundo que despiden los sepulcros mal cerrados. La espantosa realidad en todo su esplendor se me brindó. Era demasiado tarde para recordar las advertencias del eremita. Enseguida comprendí lo precario de mi situación y que dependía de mi ánimo y de mi sangre fría. Desvié la mirada hacia la ventana para ocultar a Zdenka el horror que mi expresión debía traslucir. Pegado al vidrio estaba el infame Gorcha, apoyado sobre una estaca ensangrentada y posando sobre mí unos ojos de hiena. En la otra ventana se veía el rostro pálido de George. Ahora tenía con su padre un parecido aterrador. Los dos espiaban el más mínimo de mis movimientos y no dudé que en una tentativa de fuga se lanzaran sobre mí. Fingí no darme cuenta, pero no me fue fácil controlarme. Continué, sí, mis queridas damas, continué regalando a Zdenka las mismas caricias que antes del terrible descubrimiento. Todo ese tiempo de angustia no pensé en otra cosa que no fuera el... Percibí que George y Gorcha intercambiaban con Zdenka señales de impaciencia. De afuera llegaba una voz de mujer y unos gritos infantiles tan espeluznantes como los aullidos de un gato salvaje. «Llegó la hora de hacer las maletas», me dije, «y mientras más rápido, mejor». Le hablé a Zdenka en voz alta para que su horrenda parentela alcanzara a oír.
Estoy cansadísimo, mi niña, y me gustaría mucho acostarme y dormir unas cuantas horas, pero antes tengo que ir a ver si el caballo ha comido y tiene forraje suficiente. Le ruego no se vaya y por favor espere. Vuelvo enseguida. Entonces hice coincidir mis labios con los fríos y descoloridos labios de ella y salí. Encontré al caballo con el hocico cubierto de espuma e inquieto. No había tocado la vena y el relincho con furia que emitió al verme llegar me erizó la piel. El caballo estaba incontrolable y temí que echara por tierra mi intención de escapar. Aunque seguramente los vampiros escucharon mi conversación con Stenka y se inquietaron, comprobé que la puerta de la cochera estaba abierta y lanzándome sobre la silla de montar espoleé al caballo. Al salir pude ver un grupo numeroso reunido alrededor de la casa, casi todos con las caras pegadas a las ventanas. Mi brusca salida los dejó estupefactos, pues durante un largo rato en medio de la silenciosa noche no se escuchó sino un galope continuo. Cuando creí que había llegado el momento de felicitarme por mi astucia, oí a mis espaldas el ruido de un huracán entre las montañas. Miles de voces confusas gritaban, aullaban y parecían pelearse entre ellas. Luego enmudecieron como por un acuerdo entre ellas y sentí unas zancadas acuciantes como si una tropa de soldados se aproximara a paso rápido. Espoleé mi montura hasta desgarrarle los costados. La fiebre me hacía temblar y mientras hacía esfuerzos inusitados por conservar el temple, una voz detrás de mí gritó: «¡Espera, espera, amigo! Te amo más que a mi alma, más que a mi libertad, que a mi vida. ¡Espera, espera! ¡Tu sangre me pertenece!». En ese instante un aliento glacial rozó mi oreja y tuve la sensación que Stenka había subido a la grupa. «Mi corazón, mi alma», dijo, «no miro ni escucho otra cosa que a ti. Ya no soy mi dueña, obedezco a una fuerza superior. Perdóname, amigo, perdóname». Y enlazándome con sus brazos trató de estirarme hacia atrás para morderme el cuello. Una lucha feroz se estableció entre los dos. Durante largo rato apenas conseguí defenderme, pero finalmente alcancé con una mano sujetar a Stenka por la cintura y con la otra con la trenza y apoyándome en los estribos la arrojé al suelo. Acto seguido me abandonaron las fuerzas y tuve visiones delirantes. Miles de rostros enloquecidos me perseguían haciendo muecas terribles. George y su hermano Pierre bordeaban el camino y trataban de obstaculizarlo. No lo lograron y estuve a punto de sentirme salvado cuando vi a Gorcha que, sirviéndose de su estaca, daba saltos como un alpinista tirolés que transpone a abismos. Gorcha también quedó rezagado en el camino. Entonces su nuera, arrastrando tras de sí a sus hijos, le lanzó uno. Gorcha lo recibió con el extremo de la estaca y utilizándola a modo de catapulta, lanzó con todas sus fuerzas al niño como un proyectil sobre mí. Esquivé al niño, pero con instinto de sabueso la pequeña limaña se adhirió al cuello de mi caballo y me costó trabajo desprenderlo. Me lanzaron al otro niño, pero este cayó delante y el caballo lo aplastó. No recuerdo qué otras cosas sucedieron, y cuando volví en mí estaba a un lado del camino y mi caballo moribundo. Así termina, queridas damas, un amorío que debió curar para siempre las ganas de intentar nuevos. Algunas contemporáneas de sus abuelas podrán atestiguar si después de esta historia me hice prudente. No importa lo que haya sido. Tiemblo todavía al pensar que, si hubiera sucumbido ante mis enemigos, hoy sería un vampiro, pero el cielo no quiso permitir que sucediera, y lejos de tener sed de vuestra sangre, señoras, no pido algo mejor, a pesar de mis años, que obtener la gracia de vertir la mía por vuestros favores.